Los diálogos regionales vinculantes son un instrumento de planeación fundamentado en la escucha activa por parte del Gobierno Nacional a las comunidades con el objetivo de construir el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el documento en el que se definen las metas del gobierno a corto, mediano y largo plazo. Pensando en esta intención, se llega a Barranca Bermeja este jueves 3 de noviembre. En ese orden, todos los planteamientos y las necesidades que tienen las comunidades en las regiones se van a trasladar al plan de desarrollo, pero para ello la comunidad debe participar activamente, los diversos sectores sociales. Existen unas mesas importantes que ha planteado Planeación Nacional, pero de acuerdo a las necesidades de las regiones se van a establecer otras mesas, y para ello hay una reunión previa con los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía. Decirle que la encargada del tema es la ministra de Minas y Energía, la doctora Irene Vélez, que va a estar acá el 3 de noviembre a las 8 de la mañana en la Universidad Industrial de Santander. Esta iniciativa consiste en la gestión de mesas de diálogo por parte del Gobierno Nacional, mesas en las que cualquier ciudadano o ciudadana podrán participar para que el gobierno escuche sus necesidades, peticiones y propuestas. Lo importante es que es una entrada libre, no tiene ningún tipo de restricción. Es decir, la comunidad de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio, con que hemos hablado, varios municipios de la región van a asistir ese día jueves 3 de noviembre a las 8 de la mañana allí en Ahuiz. Es bastante amplio, hay diversos sectores. Con la presencia de la ministra de Minas, temas como salud, educación, arte y cultura, deportes, fracking, transición energética, entre otros, serán tratados en estas mesas de diálogos vinculantes regionales este jueves a partir de las 8 de la mañana en la UIS Barranca Bermeja.